Amigas, amigos, muchas gracias por estar en una emisión más de versiones públicas. Hoy vamos a abordar un tema que a todos y a todas, mexicanos y mexicanas, nos importa muchísimo porque es la esencia de nuestra alimentación, la esencia de nuestra cultura y la esencia de la defensa del medio ambiente frente al cambio climático. Apenas el pasado viernes 29 de septiembre, en pleno Día Nacional del Maíz, el juez Víctor Miguel Bravo Mendoza, juez del decimosegundo juzgado, eh, autorizó, incluso en contravención o, en, o contraviniendo lo que ya la Suprema Corte de Justicia había establecido, que se autorizaba el uso del maíz transgénico para la industria agropecuaria. Y apenas el pasado primero de octubre, el colectivo de organizaciones demandantes contra la siembra del maíz transgénico pues interpuso una demanda contra este juez y contra esta resolución que claramente eh, defiende las posiciones de, los, de las grandes transnacionales productoras del maíz transgénico. Y precisamente por la importancia de este tema, de este debate y de toda esta causa que es el maíz, sin maíz no hay país. Me da muchísimo gusto recibir en versiones públicas a la doctora Mercedes López Martínez. Doctora, muchas gracias. Al contrario, gracias, Genaro, por la invitación. Y usted es eh, representante del colectivo demandante y también directora. De la organización Vía Orgánica y de la Asociación de Consumidores Orgánicos. Así es. Que el próximo 16 de octubre eh, van a recibir ustedes el premio de la Fundación Pax Natura, eh, es decir, los integrantes de la demanda colectiva contra el maíz transgénico, ¿no? Así es. Pues parecería que estamos en mundos como. Eh, incluso un poco hasta cínicos, diría yo. ¿Cómo es posible que el Día del Maíz, el juez eh, Jorge eh, Víctor Miguel Bravo Mendoza, haya emitido esta sentencia? Cuéntenos un poquito los antecedentes de este episodio. Es, eh, así es, es, fue una estocada para pues, la comunidad demandante, la comunidad defensora de los maíces, entre las que se encuentran comunidades campesinas de todo el país, grupos de la academia de la ciencia comprometida con la sociedad cocineras chefs personas consumidoras de maíz esta noticia wow. nefasta y justo el día nacional del maíz eh, nos parece pues algo muy muy cínico como comentas genaro es. este tema que justo en esta celebración que desde sociedad civil se ha mantenido desde las organizaciones campesinas Re, eh, Resolviera el juez. Lo habíamos ido a ver antes y habíamos platicado con él, pues, en este cabildeo previo, Así es. entregada de información, que es eh, pues, lo, que, lo usual no, en estos juicios, y él nos había dicho que la resolución iba a tenerla en octubre, que porque era un tema muy complejo. Y bueno, eh, nos da eh, la noticia de que resolvió a favor de las empresas transnacionales y pues fue muy desagradable, muy sorprendente. Pensamos que el juez no estudió a fondo el asunto, no lo conocía, tenía un año en el cargo. ¿Un año? Eh, un año. Eh, pensamos que él también, pues, eh, estuvo de acuerdo con las empresas transnacionales. Al revisar la resolución, pues, parece redactada por estas empresas, no tomó en consideración el cuidado, el respeto de la biodiversidad. Esta resolución de la Exacto. Suprema Corte de Justicia del 2021 donde mantuvo la medida precautoria, ¿no? Esta medida precautoria tiene bases internacionales en los protocolos de Cartagena que protege a los centros de origen y pues nos preocupa mucho también que se puso eh, con esta resolución en riesgo los derechos de las generaciones presentes y futuras. Así Afortunadamente es. apelamos el mismo día. Lo importante es decir aquí que se mantiene... La suspensión de la siembra comercial de maíces genéticamente modificados. No pueden sembrar las empresas todavía. Apelamos y bueno, sigue el proceso legal. Y como decimos en la demanda, viene una segunda etapa de lucha. Muy fuerte contra esta resolución. Tenemos la razón, tenemos la ética, tenemos el legado de cientos de generaciones que estos maíces maravillosos los transformaron en, los, en lo que son. Así Desde es. una plantita agreste que era el teocintle, hasta llegar a las 64 razas, miles de variedades, colores, sabores, ah, maíces creciendo a todas las alturas eh, de este país. Y bueno, estamos en la defensa de este legado. Cuando usted menciona que la resolución del juez era prácticamente muy similar a los argumentos de las empresas que fabrican, comercializan, distribuyen, promueven el maíz transgénico, eh, ¿por qué lo dice? Es decir, ¿qué ejemplos, por ejemplo, le podría poner a la audiencia para, para que sea más claro el, el, los, los focos, los puntos del debate, no? Pues el lenguaje es muy similar a, como a las pruebas que presentaron las empresas, pero lo más grave es que desestimó varias pruebas que dieron las empresas que iban en contra de ellas mismas. Así. ¿Ah, eh, por ejemplo, ellas presentaron documentos en inglés con traducciones mutiladas. Esos eh, documentos que presentaron en inglés hablaban de la contaminación de los maíces genéticamente modificados a otros maíces y ellos entregan una traducción donde no meten esa parte eso pues desde un o sea, inicio mutilaron la parte incómoda mutilaron la parte incómoda pero ya habían admitido que eh, pues que sí había contaminación también las empresas incluso entregaron pruebas diciendo que el maíz Genéticamente modificado, era muy bueno y que iba a acabar con productos como el Huitlacoche, por ejemplo. Entregaron una investigación científica. Entonces, esta es una falta de sentido, ¿no? El Huitlacoche, pues es el alimento supremo de las gentes en México, es un caviar, es un alimento de lujo. Y estas empresas, pues presentaron esto como un argumento. Y además de toda una serie de pruebas científicas que entregamos, eh, hay, y, y bueno, hay pruebas, hay más de 150 mil demandas en Estados Unidos y Canadá contra estas empresas ¿demandas? que han perdido muchas de ellas, hay casos muy emblemáticos y bueno, pues el juez no tomó en consideración todos estos elementos, todas estas pruebas y pues se fue a proteger a estas grandes empresas que lo que buscan es el negocio claro. apropiarse de alimentos muy importantes ancestrales pero sabemos que el maíz pues para ellos es un, una mercancía así es un eh, es un commodity está en la bolsa internacional de valores y pues también se producen biocombustibles y toda una serie de productos para ellos es un negocio mientras que para los pueblos mesoamericanos del norte de de Sudamérica, del sur de Estados Unidos, de África, incluso es un alimento principal, pero para nosotros es tradiciones, religiones, culturas, son ritos, Así es. artesanías. Entonces son dos visiones contrapuestas del mundo: negocios, sistema depredador, contra cuidado de una alimentación tradicional de la milpa sana y todas estas tradiciones. ¿Qué empresas son? Es decir, cuando hablamos de estas empresas, digo, la más común es Monsanto. Si no me equivoco, creo que es la que más ha aparecido o ha figurado, pero creo que hay varias, ¿no? Sí, las empresas demandadas son: eh, era Monsanto en ese entonces, ahora Bayer Monsanto, ¿Mm? porque se fusionó, PHI. Wow. Este y Dow AgroScience, ¿no? Son las, ¿Son las, las mismas empresas, que están utilizando el glifosato. Son las que están utilizando el glifosato fue eh, patentado y lanzado por Estados Unidos, ya perdió la patente. Digo, se se acabó por el tiempo, el sí. límite. Pero siguen peleando contra el gobierno de México ahora en el decreto presidencial. Exacto. Que lo que buscaba era pues disminuir gradualmente la importación de glifosato. Son las mismas empresas, las mismas compañías con el Consejo Nacional Agropecuario de México. Eh, y con varias eh, gentes en los cuerpos directivos de las grandes empresas transnacionales también de alimentos que nos están envenenando con ultraprocesados causando pandemias de obesidad de desnutrición Así y es. bueno tienen una complicidad muy cercana estas empresas están relacionadas con estas eh, compañías eh productoras de alimentos chatarra, ¿no? Me sí. imagino, de las... De las este, pues todas estas botanas... Ultraprocesadas. ultraprocesadas. Usted me mencionaba antes de que entráramos a, a la entrevista que sí. la doctora María Elena Álvarez Bulla, eh, bióloga, una gran bióloga eh, mexicana, contribuyó mucho al estudio de lo, la toxicidad de este tipo de alimentación. Platíquenos un poquito de qué se trata este estudio. Sí, justamente ella como académica de la UNAM sí. dirigió una investigación junto con Alma Piñeiro y con Emanuel Ortega y ellos investigaron varias eh, tortillas, tanto de nivel industrial, tortillas, tostadas, sí. botanas derivadas de maíz y también eh, elaboradas a nivel artesanal. Y descubrieron transgenes, es decir, estaban contaminadas con maíces transgénicos o utilizaban maíces transgénicos y glifosato, que es el herbicida que viene acompañado de los eh, transgénicos. Así es. Y pues que es cancerígeno, ¿no? Entonces, esta investigación. Pues puso en evidencia esto esto que sucede, ¿no? No solo es Maseca minsa estas grandes empresas Así es. que, que eh, pues están acaparando, ¿no? La harina de maíz en México en el mundo son grandes monopolios también. Lo que se presume es que estos maíces amarillos importados de Estados Unidos que son para forraje. Y que son genéticamente modificados, porque el 92% más o menos de los maíces en ¿92 Estados Unidos son genéticamente modificados, uh -huh. los estaban mezclando con alimentos para la población, lo cual nos parece muy grave. Es decir, no había autorización. ¿No? Nunca ha habido autorización, para que le quede claro a la audiencia, de que la agroindustria utilice el maíz amarillo genétima, genéticamente modificado. Eh, y sin embargo lo hicieron o lo han lo, hecho. Lo han hecho porque ¿Y lo siguen haciendo. Debe de haber, eh, hubo una, de, una denuncia de parte, bueno, esta investigación fue muy emblemática sí. y después desde la Asociación de Consumidores Orgánicos en 2018 emprendimos otra investigación con harinas de maseca recolectadas en varios estados del país y encontramos también transgénicos y glifosato. Hicimos una campaña mediática muy importante, incluso el periódico El País eh, la cubrió. Así es. Y bueno, fue cuando eh, iniciamos conversaciones, buscaron a nuestra organización, porque nuestra organización tiene par en Estados Unidos y México, buscaron a Organic Consumer sí. Association para hablar y platicamos con la gente de Maseca que lo negaba también. Eh, pero bueno sí eh, les pedimos que pararan que hubiera transparencia que hubiera información a las personas consumidoras y se vino la pandemia y bueno pues ya ya no se pudo seguir avanzando pero bueno las em investigaciones demuestran esto no este Así hecho es. muy grave porque si se mezclan estos maíces que son para forraje para ganado y que tienen otro tipo de composición no es para alimentación humana pues es muy grave, ¿no? Pero claro. además, pues los maíces mexicanos nativos que son maravillosos, eh, pues nos brindan eh, las proteínas, nos brindan una dieta mesoamericana muy completa, complementada con alimentos de la milpa, calabaza, chile, jitomate, Exacto. que era muy sana y que se está perdiendo justo por este modelo de agricultura industrial con agroquímicos, con semillas eh, mejoradas o con semillas transgénicas, en el caso de la soya, donde sí se sembró en México. El presidente de la República, al abordar este tema, eh, al principio mi impresión es que en el gabinete habían dos grandes fuerzas confrontadas. ¿no? Eh, obviamente... La, la que hablaba de los intereses de la, de la agroindustria y obviamente las fuerzas que pedían la prohibición absoluta del uso del maíz transgénico para consumo humano y del glifosato. A final de cuentas, todo parece indicar que al interior del gabinete eh, y de la política del gobierno de la Cuarta Transformación ganó. La opinión y la posición en contra del maíz transcénico. Y ahí está el decreto presidencial. ¿Es cierta esta percepción o usted observa todavía esas tensiones? No, es totalmente cierta esta, sí. esta percepción. De que se ha ganado o no es muy complejo. El, el hecho es que la defensa de los maíces nativos, la lucha contra el glifosato, contra esos maíces transgénicos en la alimentación no nace de este gobierno. Claro. Viene desde muchos años atrás, desde la lucha y defensa de las organizaciones campesinas, las organizaciones sociales, los grupos de personas consumidoras. Y entonces, pues en este gobierno sí, desde la campaña sin maíz no hay país, no Exacto. manifestamos contra el secretario de eh, Agricultura por la trayectoria que que tenía él ya Así muy cercana es. a las grandes empresas transnacionales, eh, a esta posición pro-transgénica, nos opusimos, pensamos que fue una imposición desde de Estados Unidos, pero también hay toda una subsecretaría de trabajo por... Eh, pues por el rescate de la agrobiodiversidad mexicana. Que dirige Víctor Suárez. Que dirige Víctor Suárez uh -huh. y pues todo un proyecto de muchos años, ¿no? Y es muy importante decir, decirle al auditorio y decir aquí, nos acusan de retrógradas, de que estamos contra la ciencia, de que somos activistas sin conocimiento. Hay todo un trabajo muy sólido, toda una defensa de las comunidades campesinas que siguen sembrando milpa. Resistiendo, es. que siguen alimentándonos. 70% de nuestros alimentos vienen de la producción de pequeña y mediana escala, es. que es muy importante. Pero también, fíjate, eh, en 2019 la FAO hizo un congreso internacional en Roma, el segundo simposium de agroecología. A mí me invitaron como representante de México, y ahí todos los gobiernos, las instancias internacionales, las comunidades originarias, grupos científicos dijeron es insostenible este modelo de agricultura industrial, ha envenenado al mundo, contribuye al se habla del 40, 45% 40, de gases 40. de efecto invernadero. Tenemos que remontar y regresar a las siembras sin químicos, de una manera más natural, fue un llamado de la FAO, entonces no estamos inventando, es. no somos retrógradas, la idea es eh, volver a este modelo y también se dice, pues si bien la agricultura industrial es un problema, puede ser la solución, porque claro. una agricultura sin químicos, eh, amigable con el medio ambiente, captura y secuestra el carbono Así del aire, es. lo regresa a la tierra, la humedece, la enriquece. Y enfriamos el planeta. Entonces, eh, pues hay, hay bases. Hay toda una serie de peticiones y de trabajo de los organismos internacionales. Así es. Vamos a un corte, doctora. No nos dejen, regresamos a versiones públicas. ¿Sabes qué significa para Morena la clase media? Un desprecio por querer superarse cada día, por aspirar a tener empleos mejor pagados. ¿Y sabes lo que significa para el PRI la clase media? Una admiración por querer ser mejor todos los días. Y un aplauso por aspirar a tener más que solo un par de zapatos. Morena destruye. El PRI construye. PRI sí sabe gobernar. Me cae que sí. Eh. Buen día. Pues Buen día, este barco ya zarpó, ahora sí. Este barco ya zarpó. Accedió y será nuestro padrino. Está con nosotros Paco Ignacio Taibo. No, que es un pancito. Pasaba por aquí, así como se dice. A, a saludar. Con mucho, con mucho, mucho, mucho placer y mucho gusto estar aquí. Abrazo fuerte y feliz día. Mañana 360. de MX Plus, tu lugar favorito, películas, informativos, series, reportajes y documentales, tus gustos y tu identidad, tus medios públicos, MX Plus, todo en una sola plataforma. en temporada de lluvias hay que tomar precauciones nunca cruzar la corriente en una inundación tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche consulta los pronósticos del servicio meteorológico nacional ten una mochila de emergencia agua potable protege tus documentos y hazle caso a las alertas de protección civil esta temporada de lluvias y ciclones juntos nos protegemos, protegemos mejor la conagua y el servicio meteorológico nacional te informan por tu seguridad gobierno de méxico Este jueves a las 16.30 horas conozcamos una historia de acoso escolar a través de la Cosmovisión Maya en King. ¿Qué les pasa a todos? Joaquín no está muerto. Está escondido vengándose. Y si no es así, somos asesinos. El tiempo del sacrificio está sobre nosotros, Fausto. Por Canal 14. Una vez más, y no hay, que cansarlo, no hay que cansarse de repetirlo, sin maíz no hay país, que esa es la gran frase que, además, como índice de recordación, quedó en el, en el imaginario colectivo, en defensa del maíz nativo, en contra del maíz transgénico y, y modificado genéticamente, ha sido una batalla de más de 20 años, si no me equivoco. Y estamos ya llegando a una situación, nos explica la doctora Mercedes López Martínez, de que incluso ya los organismos internacionales como la FAO, desde el 2019 y más ahora con estos últimos eh, acontecimientos y con la gravedad del cambio climático, la gravedad del desafío del cambio climático, eh, al, tener que tomar medidas radicales, es decir, a tener que realmente eh, plantear una reconversión de la agroindustria. En esta batalla, eh, doctora, normalmente se piensa que pues, es la sociedad civil, los pequeños o medianos eh, campesinos, agricultores, contra los gigantes de la industria. ¿Hay algún aliado? agroindustrial en estos momentos, se han ido, digamos, convenciendo sectores, eh, tanto de Estados Unidos como de México, de que es necesario eh, pues poder eh, producir y consumir maíz no modificado genéticamente? Sí, es muy interesante esta pregunta, porque justamente hay grupos ya eh, de cooperativas, y de productores en Estados Unidos en los principales estados productores de este maíz transgénico que han visto dañadas sus tierras porque el glifosato pues va quemando las tierras se producen eh, malezas cada vez más grandes y las supermalezas y hay que aplicar oh, sí más glifosato se contamina la tierra se contamina el agua se mata los insectos polinizadores pero se daña la salud de las personas por el glifosato ya hay eh, grupos en Estados Unidos que están trabajando y organizándose y que eh, prometen eh, mandar maíces amarillos eh, no genéticamente modificados, pueden ser no orgánicos, pero sí ya con sistemas de, de cuidado y que pueden sustituir estos maíces que se importan. Y entonces esto es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está eh, manteniendo controversias o presentó una controversia contra el gobierno mexicano Así por eh, negarse a importar maíces amarillos en genéticamente modificados en el Temec, pero ahí hay varias cláusulas que hablan de la biodiversidad, el, el Telcan incluso en su cierre hubo una conclusión donde se hablaba de que México tiene una situación especial porque es centro de origen y diversificación de los maíces pero también, estos, eh, bueno, y estas controversias tienen que ver con un tema económico, pero económicamente hay proyecciones que ya se están haciendo donde se dice: pues en un, en un periodo de corto plazo vamos a poder exportar maíces amarillos a México no genéticamente modificados con el mismo costo. Ahorita, es. ¿qué pasa? Que muchos de los hilos donde se resguarda el maíz pues están contaminados por los transgénicos o los vagones de tren, que es como llegan principalmente, pero limpiándolos y teniendo todo un proceso que sí va a requerir inversión en un principio, pero después va a ayudar a equiparar. Entonces, en ese sentido, tampoco es un tema eh, como lo están manejando estas grandes empresas de manipulación, ¿no? que México está incumpliendo. No, sí va a ver posibilidades si sí hay grupos en Estados Unidos, incluso empresas grandes de la agroindustria que han dicho, "Podemos proveer estos Exacto. maíces no transgénicos." Y se está trabajando y se están organizando varias cooperativas en Estados Unidos. ¿Qué tan poderoso sigue siendo Monsanto en el sentido de, bueno, lo que acaba de pasar con el juez habla un poco de su poder, pero es, es de un poder más bien de cabildeo y de corrupción, porque aquí Definitivamente estamos hablando de corrupción. Eh, Pero ¿tiene poder mediático todavía? Es decir, eh, ¿cómo describiríamos ese poder que todavía puede ejercer una compañía como Monsanto? Es, es muy grande el poder que tienen sí. y que continúan teniendo. ¿Por qué? Porque tienen cabilderos, ellos eh, funcionarios del gobierno, sobre todo en Estados Unidos o en este caso que mencionamos de México, pues sí. tienen a gente cercana a su propuesta a la ciencia, pues sabemos que muchas de las revistas científicas internacionales pues son financiadas por estas grandes empresas que rechazan investigaciones pues que van en contra de sus investigaciones, de sus intereses, de sus intereses también y sabemos que hay una ciencia a modo también eh, en todos los países, ¿no? Donde se decide qué, cuál es el pensamiento cuáles son eh, los avances. ¿no? Aún, aún aquí en México, pues Conacyt descubrió que mucho del dinero que se destinaba a las investigaciones, una gran cantidad, no? esto era un escándalo, iban para favorecer a estas grandes empresas transnacionales como Coca-Cola, Pepsico, no? y esta es no hacer ciencia para las comunidades. ¿no? Entonces tienen un poder de cabildeo muy fuerte, tienen un poder mediático, Muchas de las gentes de este Consejo Nacional Empresarial que están en las cabezas de los grandes corporativos mexicanos transnacionales o internacionales, pues son parte, ¿no? Entonces, claro que tienen un gran poder, claro que tienen abogados dedicados, ¿no? Nosotras somos gente de la ciudadanía, que pues estamos eh, aquí en la campaña Sin Maíz No hay País, en la Alianza por nuestra tortilla, la Alianza por la Salud Alimentaria. Y no nos damos abasto y seguimos luchando, ¿no? Pero bueno, ellos tienen muchísimo dinero, pero tenemos la razón, tenemos la ética y tenemos a muchísimas comunidades y a todas las personas consumidoras que te aseguro que si se enteran y que si saben que los alimentos que se están vendiendo, ciertas tortillas que se están vendiendo, que es nuestro alimento principal, traen todos estos problemas de salud. Pues es gente consciente que con su poder de compra tiene que decidir. Así es. Un ciudadano o una ciudadana cómo puede detectar o puede saber si le están vendiendo maíz transgénico para consumo humano en las tortillas o en pues todo el maíz que se utiliza para hacer todo tipo de, de garnachas eh, desde quesadillas, este tlacoyos, <laughs> sopes, etcétera, ¿no? Sí, si, eh, sí. Si para darle algunos tips al a quienes nos están, los están viendo, ¿cómo sería la mejor manera de consumo orgánico del maíz en México? Es muy complicado a simple vista saber. Incluso en el ah, campo okay. también es muy complicado saber si ya se contaminaron mis tierras, mis maíces con wow. maíces. Digo, digamos, en México, reiteremos, no hay permiso de siembra comercial de maíz transgénico. Sí ha habido eventos de contaminación que justo eran pruebas que presentamos sí. en varios estados de la República, avalados por investigadores y por instancias de gobierno también, pero hay que decir que es muy complicado. Se tienen que hacer pruebas de laboratorio que no son baratas, pero una manera en que la gente consumidora puede saber, por ejemplo, decir, estas tortillas eh, pueden ser de calidad o no, pues es ir a la tortillería, fijarse si están extamalizando. Los costales vienen de maseca, pues hay que dudar ahí, verdad. Ajá. O vienen de dónde ¿De vienen. Vinso. Hablar, sí, hablar con la gente, no, preguntarle, oigan, ¿de dónde vienen los maíces? Y elegir, porque si sí hay tortillerías, hay que decir que la industria de la masa y la tortilla un 50% de la producción en el país buscan ofrecer tortillas de calidad, tortillas sin químicos, tortillas sin pinturas, ¿no? Un tip muy bueno, muy sencillo, pero que nos gusta mucho compartir para saber si un tlacoyo, una tortilla, una tostada es de maíz azul, pues le pones unas gotitas de limón. Si se tiñe de rosa, sí si son maíces nativos tradicionales. Si sí, se tiñe de rosa. Si se tiñe de rosa, si no, uh -huh. no las compremos porque hay muchas cadenas comerciales que venden tortillas de maíz azul llenas de químicos, de pinturas que hacen daño a la salud. Wow. Con el puro limón. Con el puro limón, unas gotitas se tiñe de rosa si es maíz azul. ¿Y cómo evitar el consumo de muchos de los totopos, abritas, etcétera? Es de plano no dejar, porque también hay como una línea de productos nuevos que yo he observado, y creo que la gran mayoría de los que estamos aquí en esta charla eh, sabemos. Que pues, se han tenido sustitutos, por ejemplo, del nopal, ¿no? O que buscan eh, vendernos como producto orgánico, eh, productos del nopal. Uh -huh. ¿Qué tan eh, creíble es esto o qué tan fraudulento puede ser? Es muy complicado porque no se respeta el derecho a la información. Exacto. Pero hay algunas pistas, desde la Alianza por la Salud Alimentaria logramos con eh, varios aliados del Parlamento, el sí. Parlamentario contra el Hambre, el ámbito de salud, el etiquetado frontal. Entonces, ahí, sí. por ejemplo, conseguimos que los alimentos altos en grasas, azúcares y sales, por ejemplo, queden etiquetados. Uh -huh. Estamos luchando y de hecho hay una iniciativa ya eh, lanzada por la senadora Nalilia Rivera. Actual presidenta sentido, del Senado. Actual presidenta del Senado y una mujer impecable, de veras luchadora, de nunca se cansa, siempre está eh, luchando por defender los maíces, la alimentación, es una gran legisladora. Sí. y bueno ella tiene una iniciativa para que los transgénicos por ejemplo se etiqueten es muy complicado pero qué podemos hacer las personas consumidoras pues dejar de comprar en estas grandes cadenas comerciales ir a los tianguis a los mercados hablar con el marchante y decirle oiga sus nopalitos de dónde vienen sus maíces esas manzanitas les decía que vienen de Chihuahua que vienen de Puebla que no son esas manzanas cubiertas de cera Así todas es cuando las muerdes que no te saben a nada. O sea, hay que comprar en los mercados, en los tianguis, sí. estos productos más artesanales, platicar en tu tortillería. Y esta es alternativa. En la Asociación de Consumidores Orgánicos tenemos una página web donde viene una lista de ah, tortillerías. Ah, la vamos a poner ahorita mientras estamos y, en la entrevista. La pueden y, ver ustedes. Y la ahí se pueden ver. Tenemos que actualizarla y tal, pero ahí vienen algunas tortillerías con unas buenas... Tortillas nixtamalizadas de maíces nativos y la gente puede añadirlo también preguntando, investigando con ciertos tips. ¿Ha crecido el interés? ¿Y cómo, ha sentido, ¿Cómo han sentido ustedes, sobre todo con la demanda colectiva, el interés de la ciudadanía en este tema? No había mucha información, a pesar de que comemos, desayunamos, cenamos maíz, tortillas sobre todo, y en medio tenemos el lonche de maíz y, y al es. mediodía, ¿no? Pero no hay una <laughs> so cultura, no había una cultura de rescate de los maíces, la gente no sabe cuántos maíces, de repente ve un maíz rojo y dice, ay, lo pintaron, un maíz azul, ¿no? Entonces es. esta eh, esta campaña sin maíz no hay país logró que el 29 de septiembre quedará en las efemérides como Día Nacional del Maíz. Se están efectuando cada vez más eventos en todo el país, pero en el mundo hemos visto que en varios países, eh, Suecia por ejemplo, tienen su celebración del Día del Maíz, Estados Unidos, Sudamérica. en Suecia, hay una Día en Suecia del maíz? tuvieron una celebración y estábamos muy muy sorprendidos en... En, en muchos lados, las comunidades mexicanas o mesoamericanas sí. eh, celebran el maíz. Entonces, se ha aprendido más, se ha valorado más, porque también, pues, con toda esta comida industrial y con la falta de tiempo, la gente opta por comprar en el supermercado Así es. y no conoce. Entonces, sentimos que hemos visibilizado mucho lo que podría pasar en México si perdemos estos maíces, si perdemos esta demanda. Así Vamos es. a seguir luchando. No nos vamos a dejar, si son otros 10, 20 años seguiremos aquí en pie de lucha defendiendo esta maravilla, ¿no? porque es, es cultura, es alimentación, es eh, los dioses, los dioses eh, del Popol Vuh que nos hicieron de maíz, porque las personas que hicieron de madera, de barro. Fallaron y no sirvieron, y pues con nuestra carne, contenido de maíz, pudimos seguir adelante. Entonces somos el pueblo, el pueblo del maíz, y tenemos que seguir resistiendo y defendiendo y diciéndole a la gente, estamos en riesgo, defiendan sus maíces, consuman con eh, productoras, productores locales, pregunten, platiquen, reactivemos esta economía campesina cercana. Exacto. La gente también dice, bueno. ¿Qué tanto es tantito? Es decir, como los que siguen consumiendo pues, panes industrializados, panecillos, este, golosinas. Eh, todavía era como que en mucha parte de la... De, no en los jóvenes, ¿sabes? Eso, es, eso es interesante, como en una generación de menos de 30 años el rechazo a lo transgénico es impresionante, pero en los mayores no tanto, en los mayores de 30 años. Nada más para recordarles, ¿por qué el glifosato y todo lo, lo, que, lo que es el maíz transgénico, que en algún momento, yo me acuerdo que en los ochentas, como ahora se está haciendo con la inteligencia artificial, se habló del de maíz este, genéticamente modificado como una maravilla, que iba a, a resolver el problema de la alimentación en el mundo. Eh, hay que recordarles por qué se dice... Que afecta a la salud. ¿Cuáles son los, los cinco o seis factores que usted podría mencionar, doctora? Bueno, pues uno de ellos muy importante es que la Organización Mundial de la Salud calificó al glifosato como probablemente cancerígeno. Recientemente eh, no lo calificó como cancerígeno por las presiones de las industrias también, uh -huh. pero dijo probablemente. Y en estos alimentos industrializados, pues vamos a ver que la mayoría tiene fructosa de maíz. Y esos maíces vienen sobre todo de Estados Unidos o de Argentina y Brasil, donde ah. son genéticamente modificados. Entonces, por ahí nos están envenenando poco a poco. Ya el doctor Antonio Turrén, Premio Nacional de Ciencias, que es firmante de la demanda, dice: No podemos notar, ¿desde hace cuánto estamos comiendo transgénicos? Bueno, pueden ser 5, 10 años. Ahorita no se puede eh, notar todavía los daños, es como el tabaco. Tuvieron Exacto. que pasar varios años para que una persona fume y descubrir mediante investigaciones los daños que hace a la salud. Esto va a pasar con los transgénicos, pero ya la Organización Mundial de la Salud dijo, es probablemente cancerígeno. Esas demandas de Estados Unidos, este jardinero Johnson eh, que ganó porque él regaba jardines con glifosato y tuvo un linfoma de No-Hodgkin muy, muy wow. agresivo por eh, usar glifosato también, el tema de la muerte de las abejas en el sureste de México. Así es. México es de los mayores importadores de miel de alta calidad del mundo y resulta que como sembraron soya genéticamente modificada, regaron con glifosato y mataron los eh, a los, a los polinizadores. polinizadores. Entonces imagínense, llegó miel a, a Alemania. La hicieron sus investigaciones porque Bayer Monsanto si quiere que aquí, dijo la parte de Alemania, que aquí haya glifosato y demandan, pero, no. pero en su país no, entonces rechazaron estos envíos de miel que iban contaminados por glifosato y transgénicos, esa es otra muestra, si se mueren los polinizadores se acaba este mundo, no tenemos plantas, no tenemos alimentos, ¿quién va a polinizar? Estos alimentos, Así es. el tema de la salud, las investigaciones que se han hecho en el sureste de México, en Jalisco, en varios países, con la orina o la sangre uh -huh. infestada de glifosato, ¿no? Entonces es un, es un problema muy grave. ¿Y el grave. agua también afecta a los mantos freáticos? Claro, claro, uh -huh. porque se filtra el glifosato, lo riegan en las plantas, se filtra, se lo llevan los mantos freáticos. Y ha habido investigaciones. Sinaloa, que es el granero de México, Greenpeace eh, trajo a uno de los barcos e hizo investigaciones en pues, la desembocadura del mar que se filtra por, este, desde Sinaloa por estos ríos y encontró zonas muertas. Es algo terrible, ¿no? Entonces se está destruyendo al planeta, esa es otra de las pruebas también. Es. Esta eh, pandemia de obesidad también y desnutrición que tenemos, la población mexicana era muy sana con la dieta de la milpa, con el maíz, pero un buen maíz que es el que exigimos, Así no es. dejar de comer tortillas, que esto no sirva para, ya no voy a comer, no, busquemos tortillas de las productoras que nos venden la docena de una buena tortillería. Sigamos comiendo, pero comida de calidad, elijamos con nuestro nuestro voto de Exacto. comprar y nuestra elección política. Cada compra es una decisión política. Exacto. Pero también las empresas tienen responsabilidad y hay que ponerlas en el foco, ¿no? Entonces, ahí el poder del consumidor, la misma Profeco, las mismas instancias académicas comprometidas, pues hacen investigaciones donde demuestran estos problemas a la salud que generan estos alimentos y bebidas ultraprocesadas. Así es. Vamos a un corte. No nos dejen. Seguimos en versiones públicas. Pero no, el paste es un icono de Real del Monte. Si tú sabes este oficio. Pues no tienes una necesidad, tú tienes las herramientas para salir adelante. Y, a, y somos muy afortunados porque una vez que abrimos, la gente llegó, la gente nos buscó. Pues puedo decir que crecimos con este oficio. Orgullosamente Pastes Márquez. Todo queda en familia. Viernes 12.55 horas. Mi familia cambió los Pirineos por el Popocatépetl. Los olivares por las nopaleras. Pero encontramos otra segunda patria en donde nos acogió para siempre y hemos sido felices. Y aquí nos van a enterrar. Mis abuelos comienzan desde cero una vida nueva que se prolongará hasta conocer a sus bisnietos mexicanos. Cinema 14 presenta Un exilio, película familiar. Función estelar, miércoles, 22 horas. Y ahora ya la... Esta semana en función estelar de Canal 14. ¿Es esto cierto? Dios mío, ¿es esto cierto? Cuando llegaste aquí, lo transformaste todo. Y lo único que encontré fueron dientes y sesos en el suelo del bombardeo anterior. Las calles, las casas, todo de oro macizo. El secreto está en no abandonarse al odio. Uno no se encuentra belleza sino nomás. Ya estará usted tras las risas por desacatos a la moral. Regresamos a versiones públicas. Estamos hablando, pues, del desafío, del desafío de la humanidad y del desafío contemporáneo que es evitar el consumo y, sobre todo, la siembra y el uso de los transgénicos y, por supuesto, del glifosato. Eh, por lo que escuchamos en el bloque anterior con la doctora Mercedes López Martínez, no solamente entonces es el maíz eh, donde. Es, es, el, es el alimento más representativo que, que ha tenido esta afectación eh, del uso del glifosato y de los transgénicos, pero también está en la soya, en el arroz, si no me equivoco. Canola. ¿En qué otros productos? Pues está en, en el arroz, en el algodón, hay que decir. Que ¿En se el algodón? Cree, se cree que Asia es centro de origen y sí, pero también México. Es centro de origen de algodón, está en la canola. ¿Qué es la canola? Perdón mi ignorancia. Es una semilla que sirve para hacer aceite, sobre ah, todo. ¿no? Okay. Hay aceite de, de canola de pronto que venden para cocinar. Uh -huh. Y bueno, eh, jitomate también, ¿no? De hecho, en México, Cofepris, los primeros permisos que sí. autorizó para transgénicos fueron para jitomates. Y México también es centro de origen del jitomate o tomate. ¿no? Entonces, sí, hay varios productos. Eh, el problema del glifosato... También no solo viene, o sea, viene como el paquete tecnológico de las semillas genéticamente modificadas, pero también se usa como secante de varios granos y entonces se bañan con estos granos wow. y se usa para jardinería, ¿no? Entonces tiene un uso extendido en todo el mundo, lo cual es muy, muy grave. Muy peligroso porque además no solamente afecta directamente eh, pues la cosecha o el, o el producto, sino la materia prima, claro. la tierra, el agua, ¿no? Y la eh, salud de las personas. Y la salud de personas y de animales y de también. Animales, imagino, ¿no? claro. ¿Ha habido efectos sobre la ganadería? sí, 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 sí. Bueno, justamente este tema de las vacas locas, ¿no? Los problemas es. que empezaron a desarrollar pues es por el uso de estos agroquímicos ¿no? es. también en el campo y hay películas muy representativas de esto en Estados Unidos, ¿no? sí. también de las demandas colectivas que han emprendido por eh, los teflones, por los agroquímicos en el, en el ganado, por la contaminación de agua. ¿no? Entonces, en México las demandas colectivas entraron un poquito eh, tarde, aquí en sí. 2011, pero 2013... Pues en cuanto estaban a punto de otorgar permisos el gobierno mexicano de ese entonces, de Peña Nieto, para sembrar prácticamente pues, buena parte del norte de México con maíces genéticamente modificados, interpusimos la demanda, que tiene 10 años, y logramos detener eh, la siembra comercial de maíces transgénicos y logramos la medida precautoria en septiembre de 2013. Que ratificó la Suprema Corte, que es muy importante ah, porque sí, sí. sin esa medida precautoria, independientemente de la demanda, las empresas ya hubieran sembrado, hubieran hecho su gran negocio y nos hubieran destruido nuestra gran biodiversidad. Esa medida precautoria la definió la Sala Superior, ¿no? Es decir, el Pleno de los Ministros. La ratificó. La ratificó. Fue el Juzgado 12 el que nos ah, lo okay. otorgó en septiembre de 2013 un, juz un juzgado civil. ¿No es este mismo juzgado 12 donde está este juez? o Pero sí es ya el... con un nuevo juez, ni siquiera sabía cuando platicamos con él que su, ese, no sabía que los ese antecedentes juzgado había del propio juzgado. otorgado eh, la medida precautoria. Y con, bueno, a lo mejor se hizo al loco, pero ¿no sabía de la resolución de la Suprema Corte? Me imagino que tendría que haber sabido, ¿verdad? Pero sabemos que no estudió el expediente, que no lo revisó a fondo y que pues falló muy a favor y de la mano con estas empresas. ¿Y van a apelar o ya apelaron? Ya apelamos. ¿Ante qué tribunal colegiado? Eh, ante el mismo. Ah, este, ¿En el mismo juzgado? Sí, o sea, no, se tiene que apelar ante los juzgados de lo civil. Okay, ya okay. Eh, hay un procedimiento donde los mismos juzgados van a decir si aceptan o no la apelación y si se resuelve en los mismos juzgados o si se va posteriormente a la Suprema Corte de Justicia. Pero la apelación es muy importante, como te decía, porque detiene la siembra de comercial de maíces genéticamente modificados no sigue protegiendo perfecto por estas y otras razones entiendo que eh, todo este grupo de la de la de la demanda colectiva o de la colectividad eh, va a recibir la demanda colectiva contra el maíz transgénico va a recibir el 16 de octubre el premio fundación pax natura así es Estoy en lo correcto eh, la Fundación Pax Natura, plátiquenos un poquito de ella, doctora, y cuál es la importancia de este premio. Sí, esta fundación tiene 20 años ya. 20. De 20 ¿no? años de, de historia, fundada sobre todo por personas de Estados Unidos, ahora ya es más internacional. Y pues, eh, Randall... Tolinput, eh, que fue, espero haber pronunciado bien el apellido porque es un poquito complicado, eh, complicado para, para nosotros, la gente de habla hispana, eh, empezó a trabajar en Costa Rica con una zona maravillosa, muy preservada, pero que estaba a punto de ser vendida como lotes y destruida. Una wow. zona de biodiversidad muy grande, eh, compró los terrenos, empezó a trabajar con las comunidades nativas de, de, de Costa Rica con todos los grupos sociales y donó el terreno, entonces tiene una trayectoria de defensa de la biodiversidad, esta, esta fundación otorgó, pues ha otorgado cada año diferentes premios, ellos se lo, se lo otorgaron pues a personas de Costa Rica, Allen. Que fue uh -huh. la defensora de los chimpancés también. El año pasado en México, a Homero Arrichis le dieron el premio uh -huh. también uh -huh. por una defensa de la biodiversidad. Y bueno, este año nos otorgaron el premio. Y justo Randall Tolipunrut <laughs> eh, dijo textualmente en la carta de otorgamiento, y quiero leérselos ¿Sí? textualmente: Adelante. él dijo que otorgaba el premio por la extraordinaria organización que ha tenido el valor y la sabiduría de resistirse a los estragos de la agricultura industrial que degrada la tierra, destruye la biodiversidad y por fomentar el aumento de las emisiones de carbono. Entonces, bueno, wow. este premio nos lo otorgarán el 16 de octubre en el Museo Franz Mayer. Vienen personas de comunidades originarias de Estados Unidos a entregar una placa conmemorativa con una rana que es el símbolo pues de Costa Rica del sí. rescate de la biodiversidad una capa de mando también pues va a dar un, un premio económico este premio es importante decir que pues sobre todo y las únicas personas que cobran en la demanda es el equipo jurídico que siempre está muy pendiente y cobra algo simbólico nadie cobramos por este eh, esta actividad es que una nos lleva es. Que es una militancia y es una defensa ¿no? así de, es. de nuestros maíces sagrados de la milpa de la forma de vida campesina ¿no? entonces bueno eh, creemos que es muy significativo que es muy importante recibirlo y bueno vamos a ver eh, gentes de las diferentes comisiones de la demanda estamos conformadas en Comisiones, un agente de las comunidades campesinas, de Vicente Guerrero Tlaxcala, que va a recibir el premio, el doctor eh, Antonio Turrent, que es Premio Nacional de Ciencias y que es firmante de la demanda. Va a estar también alguien del equipo jurídico, que es un equipo muy combativo, sí. muy joven y, y muy experto y que se ha metido a estudiar estos temas profundamente. Estará. Otra persona del área de comunicación, también una compañera de la Fundación Semillas de Vida. Estaré yo como representante de la colectividad recibiendo el premio. Y pues vamos a tener dos videos eh, que nos van a mandar Jane Goodard y Vandana Shiva. Ah, qué bien. Premio Nobel Alternativo de la Paz y luchadora contra los transgénicos. Entonces, bueno, va a ser una ceremonia. Muy bonita, muy reconfortante y que nos alienta a seguir dando la lucha y a seguir impugna, impugnando esta resolución Así de es. este juez. Algo que le quería preguntar antes de que se nos acabe el tiempo de esta entrevista que para mí, y creo que espero para todos, haya sido muy ilustrativa, es que a pesar de la contundencia y de la persistencia de los argumentos y de los demandantes, la gran mayoría de los medios de comunicación no han modificado ni tantito su eh, visión o su protección eh, ante la contundencia de los efectos del de maíz transgénico. ¿Usted observa lo mismo o ya ha habido una modificación? ¿Hay eh, periodistas, comunicadores, canales de televisión o de internet? Que están abordando esto de otra manera. Sí, efectivamente. Sí Yo siento que sí ha habido un cambio, que hay muchos medios alternativos interesantes. Hay otros grupos que sabemos con influencers, sin conocimientos y prof profundización, pero hay varios medios alternativos, los medios independientes que lo están cubriendo, que sí. tienen mucho interés y que no tienen tampoco un interés ligado a estas grandes empresas, ¿no? Sabemos que hay grupos no reciben publicidad de no ellas no reciben publicidad y sabemos que hay grupos pues, muy fuertes y con otros intereses ligados a los grandes productores de la, del Consejo Nacional Agropecuario, ¿no? Eh, pues que descalifican, que tergiversan la noticia que incluso se ríen ¿no? de que México haya recibido esta controversia de Estados Unidos ¿no? cuando es un tema de soberanía alimentaria, de soberanía qué se compra, qué no se compra. Bueno yo lo vi con yo David Decido... Páramo en, en el noticiero de Ciro en hay que decirlo tal cual fue o sea una burla diciendo que eso ponía en riesgo todo el tratado de libre comercio pero estamos hablando de la salud de millones de personas y de un caso especial, el maíz para nosotros es, es nuestra alimentación, no para Estados Unidos ni para Canadá. Eh, ¿no? Entonces, sí, claro es eh, yo creo que ya hay mucho más cobertura de otros medios ya sabemos que estos medios ligados a los grandes intereses corporativos empresariales pues van a siempre a beneficiar los intereses económicos de las empresas no este es un modelo neoliberal donde les interesa más la ganancia claro. que los intereses de las comunidades no entonces sí pensamos que hemos puesto el tema en el ojo en la visión pública pensamos que este premio es un justo Reconocimiento a toda la población consumidora, pero campesina sobre todo, Así a las es. comunidades originarias que han preservado, siguen sembrando, y a todas estas personas defensoras, donde las mujeres estamos de manera muy destacada. Y no somos muy visibilizadas, ¿no? En Exacto. el campo eh, se está feminizando, las mujeres están ahí manteniendo la tierra, eligiendo las semillas más resilientes a la sequía, a la lluvia, a las inundaciones, ¿no? ¿Las mujeres están involucradas ya más que antes en esto? Por supuesto, somos las mujeres las que bueno. estamos dando la batalla, con muchos compañeros muy solidarios también. Pero bueno, estamos ahí ya en estos frentes, trabajando desde el campo, desde las ciudades, desde los mercados alternativos. Somos un grupo muy poderoso y creo que las mujeres somos mayoría en estos grupos. Así es. Doctora, se nos fue el tiempo y le <laughs> agradezco muchísimo y creo que también nuestra audiencia nos agradece. Nos despedimos aquí, no nos dejen de ver en la próxima emisión de Versiones Públicas y recordemos que sin maíz no hay país. Programación especial. Día de la Nación Pluricultural. Un nombre con luces y sombras, unido para siempre al